Apelo a la justicia del cristiano para que me satisfaga en este juicio. Que yo tengo un contrato con Antonio y él me lo ha de pagar. Le he prestado dinero con una condición que nadie entiende. Si vence el plazo y Antonio no paga, podré cortar una libra de carne del cuerpo de Antonio, de la parte que elija. Ese fue el trato. Ese Antonio me ha arruinado. Yo le presté el dinero porque él vino a pedirlo. Por él he perdido 500.000. Por él, que siempre se ha reído de mis ganancias, que siempre ha despreciado mi raza y mi linaje, que se ha aliado siempre al lado de mis enemigos y siempre ha estado en contra de mis amigos. ¿Y todo eso por qué? Porque soy judío. ¿Y el judío? ¿No tiene ojos? ¿No tiene manos, ni órganos, ni alma, ni sentimientos, ni pasiones? ¿No se alimenta de los mismos manjares? ¿No sufre las mismas enfermedades? ¿No padece las mismas enfermedades y se cura con iguales medicinas? ¿No tiene calor en verano y frío en invierno, lo mismo que cualquier cristiano? ¿Si le hiere, no sangra? ¿No se ríe si le hacen cosquillas? ¿No muere si le envenenan? ¿Y si le ofenden? ¿No trata de vengarse? Pues bien, si en todo lo demás somos tan semejantes, no sé por qué no hemos de parecernos tan bien en eso. Si un judío ofende a un cristiano, ¿no sufre su venganza a pesar de la cristiana caridad? Pues si el ofendido es el judío, ¿qué le enseña al judío la caridad cristiana? Yo te lo diré. Le enseña a vengarse. Pues bien, no hago más que imitar vuestras cristianas enseñanzas. Ni poco he de ser yo si no logro superar a mis maestros. ¡Antonio me ha llamado perro! Pues bien, como buen perro, morderé yo su carne. Pido la justicia que se me dé por el contrato que Antonio y yo firmamos. ¿Y a quién he de pedir yo compasión si no hago mal a nadie? Vosotros tenéis esclavos que os sirven como mulos de carga, y a los que encargáis los trabajos más viles y groseros. Vuestros son. Vuestro dinero os han costado. Si yo os dijera, dadles la libertad, casadlo con vuestras hijas. No les hagáis sudar bajo esa pesada carga. Mirad que no es cristiano. Dadles los mismos exquisitos manjares que vosotros coméis. Dadles camas tan cómodas como las vuestras. ¿Qué me diríais? ¿Me diríais, acaso son vuestros mis esclavos? Pues eso mismo digo yo ahora. Esa libra de carne del cuerpo de Antonio es mía. Mi dinero me ha costado. Y si no me la dais, es que no hay ley ni justicia en Venecia.